Hola, este año 2021 se cumplen precisamente 20 años desde que inicié mi andadura en la investigación del personaje de María Magdalena, también conocido como Miriam de Migdal o de Magdala. Y bueno, y diréis, ¿por qué os cuento ahora esto? Pues hace ya un tiempo, y concretamente los últimos días, varias personas, sobre todo amigos y medios, pues han mostrado un interés por conocer, quizás más de cerca, aquellos aspectos más íntimos, cómo se produjo, cómo llevé a cabo toda esta investigación, que como he dicho, pues ya inicié hace 20 años, y que de alguna forma aún no se ha acabado, puesto que cuando creo que ya de alguna manera he concluido esa investigación, siempre vuelve a aparecer algo nuevo que me incita, me invita a seguir con la historia. Y veréis, la historia empezó en concreto en el año 2001. Yo empecé a investigar o a estudiar sobre el personaje de María Magdalena y lo hice mediante una, voy a decirlo directamente, una misión que se me encomendó, que yo pues en aquellos momentos no entendía por qué, no me sentía la persona más preparada precisamente para acometer este tema, este trabajo enorme. Primero porque no conocía apenas nada de María Magdalena, como la mayoría de las personas de entonces. Lo único que sabía era lo que nos habían contado, que María Magdalena aparecía en los evangelios como una pecadora, aunque no es así, pero es lo que nos dijo la Iglesia. Y es lo que nos dijo precisamente el Papa Gregorio I Magno en el año 591, durante una homilía, el 14 de septiembre de ese año, en lo que sería, no lo que es ahora, una gran basílica en el Vaticano, ¿no? En la Basílica de San Juan. Bueno, pues este hombre llegó a decir que, como en el Evangelio de Lucas y de Mateo aparecía una pecadora, que Jesús había extraído de ella 7 demonios, haciendo referencia a las mujeres que siempre acompañaban a Jesús, al Señor, decían, siempre acompañaban varias mujeres que incluso les pagaban sus viajes, o sea, le costeaban todos los gastos de los viajes. Jesús no iba solo nunca, iba acompañado. Y entre esas mujeres mencionan a María Magdalena, dice, de la que Jesús sacó 7 demonios. Bueno, esto no es cierto, no es así, ¿eh? Pero esto es lo que le sirvió al Papa Gregorio I Magno para condenar a María Magdalena, precisamente por varios motivos. Primero, porque era mujer y en la Iglesia patriarcal de Roma no se aceptaba que la mujer tuviese el mismo estatus que el hombre. Segundo, porque, como ahora os explicaré, María Magdalena no era una mujer más, una mujer cualquiera. María Magdalena era la esposa, la koinonos de Jesús. Koinonos es una palabra griega, se tradujo del arameo al griego, que viene a significar la persona con la que se comparte todo, es decir, su compañera sentimental. Y claro, como esto era así, cuando la Iglesia de Roma, que se convirtió luego en la religión oficial del Imperio Romano, además formó parte del Estado, y actualmente pues ya sabemos que ha estado formando parte del Estado de muchas naciones, ¿no? Incluido España, y el Vaticano es un Estado, es una nación, un Estado independiente, pues no interesaba que la mujer accediese a ese estatus igualitario que el hombre. Y una forma de repudiar a María Magdalena y con ello también rechazar a las mujeres era decir que era una prostituta. Una prostituta, fíjate, luego redimida, ¿no? Pobrecita. Pero que, claro, una prostituta no podía ser la esposa de Jesús. ¿Cómo iba a ser una prostituta la esposa de Jesús y la madre de sus hijos, la madre de su descendencia? Imposible de aceptar. Esto era la mayor de las herejías. Y murieron cientos de miles de personas precisamente por mantener esa creencia, por transmitir esa información que se fue transmitiendo de boca a oído durante siglos, durante pues decenas de siglos. Fijaos que desde que se fundó la religión cristiana católica apostólica romana en el año 325 de forma oficial en el imperio, ¿no?
fue concilio ecuménico de Nicea en el 325. A partir de entonces ya la mujer se le empezó a quitar esa importancia, esa relevancia que tenía. Por eso era tan importante que el personaje de María Magdalena fuese ofuscado, fuese de alguna forma vilipendiado, de tal manera que no se le diese la importancia real que tenía por derecho propio. Y bueno, no me quiero extender mucho más en esto, pero el caso es que todas estas cosas que yo luego fui descubriendo, investigando en el transcurso de estos 20 años, pues se tradujeron en varios libros. El primero de ellos, de estos libros, fue este que ya os muestro, El legado de María Magdalena. Aquí veréis que hay varias fotografías, incluso en color, del retablo que descubrí en un monasterio cisterciense, en concreto en Santes Creus, en Aiguamurcia, Tarragona. Este monasterio cisterciense fue el que en el siglo XIV, cuando la orden de los caballeros templarios es disuelta por el Papa Clemente V en el año 1312, si bien ya en el 1307 se produce, bueno, como casi todos sabréis ya, el famoso viernes 13 de octubre, pues una redada en toda Francia, arrestan a los caballeros templarios, al gran maestre Jacques de Molay, a otros con él, y luego a partir de ahí a los 7 años aproximadamente de estar encarcelados, sufrir torturas, pues son quemados vivos en la hoguera. No voy a extenderme ni a introducirme en este tema porque es muy largo, muy interesante, pero es muy largo. El caso es que estos caballeros, o los descendientes de los mismos, se trasladaron, los que huyeron, los caballeros que huyeron, una parte de ellos siguieron un camino que atravesaba los Pirineos, hoy día se conoce como el Camí dels Bons Homes, el camino de los hombres buenos, que eran cátaros, y os contaré en otro momento quiénes eran estos cátaros, y se van a instaurar en la zona que sería la parte sur de Cataluña y norte de lo que es Valencia. En esos momentos era el Reino de Aragón, la Corona de Aragón, y se van a quedar dentro de otra orden, la Orden de Montesa, que es creada casi expresamente para acoger a estos caballeros templarios con el rey Jaume II de la Corona de Aragón. Y esta orden pertenecía al templo, en este caso al monasterio de Santes Creus, en Tarragona, en Aiguamurcia. Pues bien, en este monasterio, del que os pondré algunas fotografías mientras os voy explicando para que lo veáis, en este monasterio cisterciense, estos descendientes van a dejar constancia dentro de la iglesia monacal en un retablo que en principio, porque además tiene toda una serie de rotulaciones en latín, haría referencia a uno de los evangelistas, precisamente o concretamente al evangelista de Juan, el evangelista como se le conoce, valga la redundancia, ¿no? Y es en este retablo donde vamos a encontrar una serie de informaciones, como si fuese un cómic, en las iconografías que hay en el pie del retablo, donde nos muestran varios pasajes de Jesús y de María Magdalena. El más impactante, cuando yo lo encuentro, lo descubro en el 2001-2002 aproximadamente, era el que se podía observar a María Magdalena, que estaba arrodillada, abrazada a la cruz y embarazada, totalmente embarazada, sin ningún tipo de dudas, como ahora veréis. Bien, este retablo es muy importante porque no se conocía, no había ninguna evidencia física ni por escrito ni de ningún tipo de su existencia. Es como si alguien lo hubiese realizado y le hubiese puesto una pantalla que lo hubiera hecho invisible a los demás, a los ojos de la gente. Estaba allí, pero nadie se había dado cuenta de lo que había en aquel retablo. Y bueno, yo cuando empecé a investigar y a estudiar sobre el personaje de María Magdalena, yo entonces estaba trabajando en empresas multinacionales como responsable de administración, director financiero, etc. Y bueno, mi razonamiento, mi forma de pensar era muy, diríamos, como muy cuadriculada, ¿no? Muy de números, para nada creía en estas cosas. Era muy escéptico. De hecho, no he dejado de ser escéptico, pero contemplo las cosas, ahora lo contemplo todo desde otro punto de vista. Entonces yo pedí pruebas
yo pedí pruebas porque me parecía que aquella misión que se me estaba encomendando parecía más a un juego de rol, sinceramente, que era un juego que estaba de moda entonces, que a algo que fuera real. Pero resultó ser muy real. Tan real como que las pistas y los mensajes que fui recibiendo me llevaron hasta ese monasterio, hasta ese retablo, que había permanecido oculto desde el año 1603 hasta ese momento. Es decir, que prácticamente eran como 425 años o por ahí, o sea, casi medio siglo, casi. Y nadie se había dado cuenta de él. Estuve investigando incluso en el archivo de Valls, que es el donde le correspondía a este monasterio, en Tarragona, incluso fui a Madrid, ¿no?, al patrimonio, para ver si aquello estaba de alguna forma registrado. Este retablo no aparecía por ningún sitio. Era enigmático, era misterioso total. Y no puede ser, con todo lo que está mostrando tan evidente, que nadie se haya dado cuenta hasta ahora. Bueno, no sé por qué, no sé si la providencia o alguien, que me reservo el nombre por ahora, decidió que fuera yo quien tendría que descubrirlo, quien tendría que darlo a conocer al mundo, quien tendría que revelar esas verdades que fueron ocultadas, que fueron silenciadas con la mentira, con la manipulación, con lo peor que hay, ¿no?, que es callando con la muerte. Y es así como empecé esta aventura, que no deja de ser una aventura, con este primer libro que os dije, ¿no?, con El legado de María Magdalena. Cuando descubrí el retablo, lo publiqué, esto fue en el año 2005, concretamente fue en abril del 2005, coincidió que aquel mismo año se publicó también otro libro, justamente también relacionado de alguna manera con María Magdalena, que era El código da Vinci, de Dan Brown, yo creo que el mayor bestseller de la historia de todos los libros. Y bueno, la aparición de este libro, pues de alguna forma eclipsó también la publicación de otros libros que se publicaron ese año y referente al mismo tema, ¿no? Yo, no obstante, sé que causó mucho revuelo mi libro, porque al contrario de Dan Brown, que lo expone muy bien, pero es una novela, el mío era una investigación, es una investigación. Yo muestro las pruebas, las evidencias, todo lo que se narra en el libro. Entonces, utilizo la narrativa, es cierto, para que el lector le resulte mucho más fácil, más entretenido, pero voy mostrando las pruebas y las evidencias. Y ocurrió que después de la prohibición del Vaticano de leer este libro, pues a las personas basta que les prohíbas algo para que aquello le cree de alguna forma un cierto morbo por leerlo, y bueno, y así llegó a ser el gran bestseller que es, que gracias a eso también pues se ha tenido, diríamos, se ha puesto más atención al tema de María Magdalena, con lo cual es de agradecer, ¿no? No tengo ninguna crítica al respecto, en absoluto. Y bueno, en mi caso ocurrió algo distinto, porque parece que de los errores se aprendieron, ¿no? Y aquí, en vez de prohibir la lectura, lo que hicieron fue prohibir la distribución. Es decir, que cuando las personas querían adquirirlo, tenían que hacerlo por teléfono, pidiéndolo al Corte Inglés o al FNAC, donde fuera, o la Casa del Libro, por teléfono, porque no les dejaban tenerlos en las estanterías. A pesar que yo hice la primera presentación de este libro en el Corte Inglés, en Zaragoza, y se agotó la primera edición en 40 días. Después, cuando vieron que esto era más gordo que lo de Dan Brown, pues ya las cosas se pusieron mucho más difíciles para poderlo distribuir. Pero bueno, el libro se siguió distribuyendo de otras formas. De hecho, ahora creo que está por la cuarta o quinta edición, con las fotografías en color también. Y después de este libro yo pensaba que, digo, bueno, ahora ya he cumplido mi misión. Ya he podido demostrar que María Magdalena no era esa prostituta que decía la Iglesia, que era la esposa, la coadyuvante de Jesús, que era la madre de sus hijos, de su descendencia, y toda una serie de cuestiones que, digo, creo que he cumplido. Pero, amigos, no, ni mucho menos. Empezaron de nuevo a llegarme informaciones, y otra vez a
que tenía que seguir la misión que no había acabado. Así que surgió un nuevo libro. Publiqué un segundo libro, que es este que ahora os muestro, que se titula El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, que también son 500 y tantas páginas con cientos de fotografías a color, que en este caso lo presenté como una partida de ajedrez de la historia cristiana, donde cada personaje cristiano se correspondía con una ficha, una pieza del tablero del ajedrez. Bien, en este libro también encontré nuevas evidencias, nuevas pruebas, y sobre todo lo más importante era que esa leyenda, que se llamaba leyenda provenzal, donde se hablaba de la huida de María Magdalena a las Galias, que era la provincia romana que estaba más alejada en esos momentos de Roma, actualmente es lo que conocemos como el Roussillon-Languedoc, en el sur de Francia, en la Provenza también francesa, en esta zona. Pues investigando en los lugares, en las tradiciones orales y en los sitios donde pude encontrar evidencia del paso de María Magdalena y de estos cátaros, estos caballeros, estos cristianos gnósticos, de corte gnóstico, que conocían perfectamente la historia de Jesús y María Magdalena, que seguían sus enseñanzas y que iban dejando por el camino que pasaban muestras de ello, encontré también varias evidencias, pruebas que yo reflejo en este libro y que reforzaba aún más lo que ya se había dicho en el anterior, el primero, y sobre todo que esa supuesta leyenda provenzal estaba más cerca de la realidad que de la ficción. Es decir, todo lo que de alguna forma se explica en este libro queda soportado, reforzado, sobre todo por esas pruebas que yo fui encontrando y que confirmarían que efectivamente María Magdalena, cuando estaba embarazada, ahora veremos una imagen de ella en la cruz, cuando estaba embarazada tuvo que huir de Palestina, porque no olvidemos que Jesús fue crucificado por orden del procurador de Roma, Poncio Pilato, porque se declaró el rey de los judíos. Por lo tanto, si era rey de los judíos, era enemigo de Roma. Roma había invadido Palestina, Israel, por lo tanto, le obligaron los saduceos, los fariseos, los sacerdotes del templo, que tenían mucho interés en desprenderse de Jesús, no en eliminarlo. Así que tuvo que crucificarlo como enemigo de Roma. Por eso se le aplicó la crucifixión, porque era un castigo reservado a los mayores delincuentes, no era un castigo que le correspondiera a Jesús. El caso es que María Magdalena estaba embarazada en esos momentos en el que él estaba crucificado y tuvo que huir, porque si Jesús es crucificado por ser el rey de los judíos, si él tiene un hijo, el hijo, bueno, cuando muere el rey, pasa a ser el rey. Entonces, muerto el rey, viva el rey. Claro, el rey estaba en el vientre de María Magdalena. Este era el Grial, el Santo Grial. San Grial, que no es más que un juego de palabras entre sangre, que es como se pronunciaría en occitano, una especie de catalán antiguo, que es sang, y real. Si unimos esas dos palabras, sangre, real, no sangre, sangrial. Este es el sangrial, santo grial, que nos hablaron después en las iglesias, que si era un contenedor que contenía la sangre de Cristo. Sí, pues sí, lo que pasa que no es una copa. No era la copa de la última cena a la que hacen referencia y que habría utilizado José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús cuando estaba en la cruz, sino que es el continente, o sea, María Magdalena, el vientre de ella, donde se contiene esa sangre de Cristo a través de su descendencia. Ese es el Grial, ¿no? No voy a profundizar más en el tema, pero sí quiero mostraros unas fotografías de este retablo que os he dicho antes para que veáis. En esta imagen vemos a Jesús crucificado, está en la cruz, acompañado de los dos ladrones o malhechores. Vemos que está María Magdalena al lado izquierdo de la imagen, a María la Virgen, la madre de Jesús, en la parte izquierda de la imagen. En la parte derecha vemos al que sería Juan Evangelista, el discípulo, uno de los discípulos amados, y en el centro, arrodillada, abrazada a la cruz, aparece María Magdalena. María Magdalena
si nos fijamos bien, aparece con un pañuelo en las manos para enjugarse las lágrimas, porque como se decía antiguamente, como, no como burla, pero como diciendo, llora más que una Magdalena, ¿no? Porque María Magdalena, pues parece ser que estaba llorando continuamente cuando sucedieron estos hechos. La vemos que está en una posición tanto atípica, pero típica para las mujeres de la época, para las mujeres orientales, puesto que está como arrodillada y se le nota en los pechos hinchados, muy hinchados, y la barriga también muy abultada, está embarazada. Ahora vamos a ver una ampliación que os voy a poner para que veáis esto que os digo con mayor detalle. En esta ampliación vemos a María Magdalena con el cabello pelirrojo largo, tal como es representada. Vemos que está efectivamente arrodillada y abrazada a la cruz. Vemos que tiene los pechos muy hinchados, incluso se le marcarían los pezones, y el vientre totalmente abultado, ya a punto de dar a luz. De hecho, el artista le pinta un cíngulo, porque en la Edad Media a las mujeres, a los personajes que se representaban, que estaban embarazadas en este caso, se les pintaba este cíngulo para decir precisamente eso, que se encontraba encinta, embarazada. Habéis escuchado decir muchas veces, sobre todo a vuestras madres, personas mayores, esta mujer está encinta. Bueno, pues encinta viene de esa palabra, de precisamente de ese cíngulo, esa cinta que se le ponía por encima del vientre o en el pecho a las mujeres que estaban embarazadas. Y es lo que el autor del retablo quiere remarcar, quiere dejar muy claro, que María Magdalena, por si acaso no se le nota en el dibujo que está, claro que sí, que está embarazada, le pone el cíngulo. Bien. Bueno, más adelante entraremos en más detalles si hay lugar. Pero bueno, quiero mostrar otras imágenes. En esta otra imagen es cuando María Magdalena ya ha dado a luz. Entonces aparece con dos criaturas, una en brazos y otra de la mano. Y lo digo en femenino porque para mí eran dos niñas y dos niñas gemelas, que tiene mucho simbolismo y razón de ser, que lo explico en el libro con detalle. Y aquí ya vemos también que María Magdalena es identificada perfectamente por el cabello largo, pelirrojo que tiene, la túnica de color rojo de la gran sacerdotisa, como es representada siempre, y de alguna forma, bueno, pues nos está indicando que este es el fruto, ¿no?, de aquel embarazo, estas dos niñas gemelas, que luego también van a tener una historia muy importante. Hay otro, dentro de este retablo, hay otras iconografías muy relevantes, que luego os hablaré de ellas, y es el descenso de la cruz, cuando a Jesús lo van a descender de la cruz. En este descenso de la cruz encontramos que está Jesús ya en el suelo y hay varios personajes que lo están tocando. Voy a mencionar, os estoy hablando de memoria porque ahora no tengo la imagen enfrente, pero sí quiero recordar que está a un lado, creo que es Juana, la tía de Jesús, que le está sujetando por un lado. Luego viene José de Arimatea, era el tío segundo de Jesús, pero era un miembro del Sanedrín, un gran jurista, un personaje muy importante que tiene mucho que ver, es responsable de esta historia que os estoy contando. Lo vemos con un turbante. Luego que aparece María, la madre de Jesús, que está como sujetada por Juan Evangelista. Luego vemos a María Magdalena, si no recuerdo el orden, creo que es este, y María Magdalena aparece vestida como una princesa. Tiene una corona, tiene una especie de perla en la frente, tiene collares, tiene toda una serie de signos de realeza, como era la reina consorte de Jesús. Todo esto que os estoy contando, curiosamente luego vamos a ver que van a hacer estragos los poderes fácticos. Bien, creo que hay otro personaje que está a las escaleras, que este es Nicodemo, era otro jurista, también otro discípulo secreto de Jesús, y creo que había otro personaje más al final. Bueno, el caso es que lo que nos está diciendo esta iconografía es que, de acuerdo con la ley de Moisés, ningún judío podía tocar el cadáver de otro judío, de otra persona, a menos que fuese un pariente cercano, muy próximo. Los padres, hermanos, tíos, etcétera, familiares muy cercanos, son los únicos que podían tocar el cadáver.
ya que si no, pues había un tabú de contacto, que bueno, era un pecado, que tenían que estar luego realizando una serie de limpiezas. Por lo tanto, en ese retablo nos vuelve a confirmar el autor que efectivamente María Magdalena era su esposa, si no, no podría tocarlo. Bien. Bueno, cuando yo publiqué este segundo libro, este creo que fue sobre el 2007-2008 aproximadamente, recuerdo, pues volvió a ocurrir lo mismo. Volví a recibir otra vez información y que tenía que seguir con la misión de desvelar más secretos, de revelar hechos, situaciones que se habían ocultado o que eran desconocidas. Y entonces publiqué, esto ya me llevó más tiempo, estuve hasta el 2017, lo publiqué en el 2017. Es este libro que ahora veis aquí, que es La revelación del Grial viviente, que tiene casi 700 páginas, 690 y tantas páginas, más de 300 y tantas fotografías a color también, y es en papel muy especial, que lo hice además con una condición de prácticamente a precio de coste para mí, puesto que si lo tenía que vender al precio que suponía el realizarlo con un papel especial para fotografías, con todo este gramaje, etcétera, era tan elevado que a mí no me gustaba que se vendiese el libro, que pareciera que intentaba ganar dinero. Yo no he ganado nunca dinero con los libros. Mi misión era publicar, con, de alguna forma, compartir todo este conocimiento, toda esta investigación, y si era posible, al menor coste posible. Así que se dejó en un precio simbólico, que apenas cubría el coste, ¿eh? Mi coste. Y en este libro, pues, son ciento y tantos capítulos, y cada capítulo es una revelación. Cada capítulo revela una parte de la historia que, de alguna forma, o ha sido ocultada o ha sido manipulada. Para mí, con este libro, era el que cerraba la trilogía. Ya por fin parecía que podía dar por acabado esta misión de todo lo que tenía que publicar y revelar sobre María Magdalena y Jesús. Pero no fue así. Pasó poco tiempo después y recibí otra vez otra información. Y esta vez tenía que hacerlo de otra manera, porque si bien estos tres libros son libros de investigación, podemos denominarlos de ensayo, yo utilizaba, siempre utilizo la narrativa para transportar mejor al lector y poder hacerle sentir lo que en estas páginas se dicen, ¿no? Que como si esa persona lo estuviera viviendo. Yo creo que lo he conseguido por los comentarios que he recibido al respecto, ¿no? Y por eso lo utilizaba así, pero ahora, en esta ocasión, tenía que hacerlo de otra manera. Tenía la información, tenía las pruebas, tengo las fotografías, tenía otra vez, pero digo, va a ser más complicado, porque ya al principio ya me encontré con, en algunos momentos, en algunas entrevistas, ¿no?, que no me gustaba discutir, ¿no?, de dónde había obtenido la información, cómo llegaban hasta mí, etcétera. Así que dije, pues esta vez lo voy a presentar como una novela. Y bien, y así fue como publiqué este cuarto libro, titulado Operación Pegasus, el Caballero del Grial, donde, a través de las sucesivas reencarnaciones del espíritu de María Magdalena, desde la crucifixión de Jesús hasta nuestros días, y durante toda una serie de personajes, de personas que en la historia van a representar esa reencarnación, pues María Magdalena va a tener que seguir luchando contra la oscuridad, contra la mentira, contra la maldad, en definitiva. Es un libro que, como he dicho, revela también otros aspectos desconocidos o prácticamente desconocidos para la mayoría de las personas, pero que dan respuestas sinceras y que además creo que muchas de las personas se ven reflejadas de alguna manera en toda esta historia. Creo que con este cuarto libro, a pesar de que no está dentro de la trilogía, sí es un anexo que se puede decir que complementa una parte importante
de toda la información anterior. En este último libro relacionado con María Magdalena también se van a conocer aspectos íntimos de Jesús y de María Magdalena, hechos que no se han contado, pero que hay evidencias contrastadas y yo diría que de alguna forma muy bien argumentadas por lo que se explica, para tener en cuenta que esas respuestas están mucho más cerca de la verdad que no lo que nos han ido contando hasta ahora. Para algunas personas puede parecer fantasioso, de ciencia ficción incluso, ¿no? Para otras no, seguramente les va a llegar mucho más cerca. Así que yo dejo que sea el lector el que saque sus propias conclusiones y el que decida si realmente le ha valido, le ha servido para encontrar muchas de esas respuestas. Yo creo que sí, pero bien, lo dejaré en manos de vosotros, los lectores. Y bueno, pues con este último libro y ya terminando esta charla o casi monólogo, deciros que yo voy a seguir, por supuesto, investigando y publicando cada vez que sea necesario y que reciba la información. Daros las gracias a todos y bueno, sin más, desearos que todo vaya bien, que todos salgamos de esta pandemia y que volvamos, si no a tener la misma libertad como antes, que sea mayor si cabe. En fin, un abrazo a todos. Hasta siempre.